si bien no estamos de acuerdo y consideramos bastante negativas las propuestas que ha hecho el gobierno, tenemos la intención de buscar un acuerdo. Eso nos parece valioso. Creo que lo que hay que hacer es discutir sobre algo que realmente no sea un impuesto al trabajo, no perjudique a la clase media y que realmente permita corregir el actual sistema. Eso es lo que vamos a ver. Y espero que podamos llegar a acuerdo. Nosotros mismos hemos planteado que intentemos hacer este acuerdo dentro de este año, y si hay acuerdo total o parcial, fantástico, y si no, bueno, cada uno tendrá que enfrentar esta situación en el debate legislativo. Nuestra voluntad es tratar de corregir un sistema de pensiones que tiene aciertos, pero que tiene limitaciones y se ha prestado para imperfecciones que se pueden corregir. Ese es el esfuerzo en que vamos a estar con el gobierno. Si el gobierno acepta nuestras propuestas, entonces Chile con seguridad va a poder tener un mejor sistema. Si no lo hace, entraremos en la incertidumbre y veremos cómo se resuelve esto finalmente en el Congreso.